Hola, muy buenos días. Estamos aquí de camino a Jojutla. Vamos a tener tres eventos aquí en Morelos. Nos paramos a tomar un champurrado aquí con Doña Petra. Y pues quería platicar que veníamos leyendo el periódico aquí con Paulina, que me está ayudando a tomar el video. Y veníamos platicando algo que quisiera reflexionar con usted, del famoso Frente Amplio creo ayer del bloque opositor, y se me vino a la mente una imagen. Es como si fueran una tienda de disfraces, no sé si lo captan conmigo. Miren, de pronto son feministas, viene el 8 de marzo, se ponen sus vestidos morados, salen a la calle, y cuando se trata de reconocer a una mujer joven que ahora es secretaria de Gobernación, misoginia al por mayor. A una diputada joven, Andrea Chávez, misoginia al por mayor. O sea, ¿dónde quedó el feminismo de los que ahora las critican? Por ser mujeres, porque la crítica es por ser mujeres. O cuando dicen que son ambientalistas y se envuelven en la bandera verde para que demostrar que ellos son los únicos que defienden el medio ambiente. Ah, pero talan los árboles en uno de los municipios gobernados por ellos. Cierran la boca. O sea, se disfrazan de... Y ahora se quieren disfrazar de demócratas. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudia X. González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática. Pa' colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena y que le copian a nuestra alianza con el Partido Verde y con el PT. O sea, ellos son el pasado, son la mentira, Dios, son el vestuario, la demagogia, la simulación. Y aquí pues lo que hay es amor a México y es un proyecto. Aquí hay proyecto de nación y vamos a seguir adelante.